Bienvenidos, bienvenidos al Dublin House, nuestra casa, en un programa muy especial de Tomando el Aperitivo Com, como siempre. Y Com es Carlos Rebate. ¿Qué tal estás? Encantado, encantado, Marina. Muchísimas gracias por venir. Nos conocíamos por las redes sociales desde hacía, yo qué sé, 8 años. Somos activos los dos. Muy activos en las redes sociales. Y hay un señor que también es muy activo en redes sociales y muy buen tipo y que es muy calvo, ahora que no, sí, no se está viendo. Brilla bastante. Brilla muy, en todos mucho, los sentidos, ¿no? Don Cipri y Cipri Quintas, que es el dueño del Sican Soya, donde hacemos un programa, y en Vancouver, que también lo hemos hecho, que me dijo, tienes que hablar con él, tal, no sé qué, además, tienes que hablar con él y hablar de su libro, ¿eh? Entonces tú has venido a contarme tu libro y tu resto de libros, sí, y a contarme quién es Carlos Rebate, ¿no? Bueno, cuando lo descubra, ¿no? Bueno, es que eso es curioso. Este señor tiene muchas curiosidades que me ha contado previamente que tienes que contar. Los 2 doctorados, la otra carrera, estar en Indra como informático, pero sí, preocuparte por la filosofía. A todos nos pasa eso, ¿eh? Sí. Yo sí te he estado contando el coaching, siendo ingeniería lo que había estudiado, tal. De pronto, ¿verdad? Te hace un clic la cabeza y dices, sí, joder, es que es más importante la gente. A Cipri yo creo que le ha pasado lo mismo, ¿eh? Es más importante las personas, es más importante... Hay que seguir trabajando para ganar dinero porque de algo hay que comer, y si tienes familia con más motivo, pero te vuelcas más a ayudar, ¿verdad? Sí, bueno, y la filosofía además como segunda carrera o segunda vocación, yo creo que te completa mucho, porque te ayuda por un lado a conocer la historia, a conocer la historia del pensamiento, y a formarte un pensamiento crítico, y cuando lo haces porque te apetece, que como ya tienes un trabajo, tienes una carrera, estás en un mercado ya laboral, estás activo, pues lees y vas a los exámenes y si apruebas bien, y si no, pues estás aprendiendo igual, no pasa nada, ¿no? Entonces siempre he mantenido esa visión, por un lado más tecnológica con la visión más humanística que te da la filosofía, y he ido alternando una vida con otra, ¿no? Y ahora, justo ahora en este momento de la historia, es cuando más convergen ambas. Porque ahora yo creo que los informáticos, entendidos como los que están en el pensamiento en esto, no los que están solamente haciendo software, sino los que están pensando cómo va a ser el futuro y cómo la tecnología nos va a cambiar la vida, pues son bastante parecidos a los filósofos de la antigua Grecia. Sí, hecho, a sí, ver, sí, eso sí, me lo tienes que contar. Sí, sí, de hecho, bueno... Tú eres el informático y el filósofo al mismo tiempo, no de la antigua Grecia, pero no estamos tan mayores. Bueno, nos faltan las togas aquí, ¿no? Pero sí, muchos de los que están al frente de toda esta reflexión, de todo este pensamiento, de a dónde nos va a llevar el futuro de la humanidad. Mucho, ¿no? Efectivamente. Hay algunos que son filósofos y hay algunos que son con un background tecnológico, pero que están muy próximos a la filosofía. Esto es filosofía, porque estamos hablando del futuro del ser humano como especie. Estamos hablando de... Hay algunos que están como una cabra, pero esta es otra historia. Sí, ¿no? Sí, sí, bueno, hay de todo, ¿no? Hay de todo. Y también es normal, ¿no? Es normal estar como una cabra y equivocarse, porque el futuro es algo que es difícil imaginar. Es difícil imaginar, es fácil equivocarse, es fácil saber qué va a pasar. Depende a quién leas, el futuro es malo o peor, ¿eh? Sí. El que te plantea. Sí, pero yo he querido hacer algo distinto. Porque vale, justo... Tú tienes aquí un libro, que esto no, señores, que no lo he dicho, El Antídoto. Es nuestro libro. Además, resumen 2 líneas que se lo he dicho, digo, no, espera, lo voy a leer, porque claro, 12 técnicas para sobrevivir a la inteligencia artificial. Madre mía de mi vida, ese es el tema que estamos tratando, sí, ¿no? Sí. Bueno, es como, al final es como El Arte de la Guerra, que es un libro de, digamos, como de estrategia militar, que dice pues que tiene frases muy, muy potentes, ¿no? Como que vivas o que mueras depende de la configuración del campo de batalla. Entonces, está un poco inspirado en esa idea, en la idea de un campo de batalla. Yo tengo hijos más o menos en edad de la tuya, ¿no? Edad, sí. Entonces, pues soy jugador de Plantas contra Zombies, tengo un hijo pokémico. Yo también juego ese. Yo estoy enganchado. Es Plantas contra Zombies, pero en lugar de zombies hay inteligencias y en lugar de plantas hay competencias del ser humano. Yo pensé, oye, si esto fuera Plantas contra Zombies, ¿cuáles serían las plantas? Entonces traté de encontrar 12 plantas y cada planta es una técnica, porque yo lo que tú dices, hay profusión de noticias pesimistas o de fatalistas, ¿no? Entonces dije, vamos a darle un poco de discurso positivo a esto y vamos a ver, dentro de toda la entropía que existe o este discurso nocivo, ¿cuál es la posición del ser humano y qué herramientas puede encontrar para competir en este nuevo territorio, para seguir siendo humano en el nuevo territorio o volver a lo más humano que tiene para encontrar una fuente de diferencia con respecto a lo que va a aportar la máquina del futuro? También conocerás a los transhumanos, contra, ¿no? Porque, sí, el transhumanismo. Mira, mira, lo tienes, plantas contra zombies aquí. Bueno, no es, mira, hija, está el juego, jugamos los dos. Bueno, lo ha planteado como tal, ¿no? De hecho, cada carta es un personaje. Mira, no pelees en su terreno favorito, que es el de Sun Tzu. Y cada capítulo viene con una entrevista a una persona, hay algunos que tienen dos, y con una carta. Que la carta es el personaje que luego actúa en el tablero. No, esta, por ejemplo, es el territorio. Ah. Es cómo identificar cuál es el territorio de la máquina para encontrar el territorio en el que es una tontería competir, ¿no? Entonces, es muy visual, es muy gráfico, es muy sencillo. Ahora. Es también muy digerible. Yo estoy leyendo ahora a todos los gurús y lees 4 páginas y acabas agotado. Porque son demasiados sesudos, ¿no? He tratado de llevar al dominio público todas las reflexiones que están en torno a esto y de hacerlo sencillo, de hablar con personas interesantes como Cipri es una, y de sacar de cada una de ellas un aprendizaje. Entonces es una manera de aprender a través de las personas en la que el lector también es partícipe de nuestra conversación y voy conectando todas esas ideas al final en una táctica de combate. Cipri tiene un problema, como dice Sánchez Ocaña en un artículo suyo, que lo puedes leer, que él se cree muy guapo. Ese es el gran problema de Cipri, por lo demás todo bien. Me va a matar. Bueno, con Cipri hablo de corazón, ¿no? Yo tengo una técnica para ser... Bueno, tengo muchas técnicas para ser más productivo, ¿no? La gente me dice, oye, ¿cómo haces para estudiar, para dedicarte? Soy muy familiar, me gusta muchísimo estar con mis hijos. Tengo 2 libros con mis hijos y construyo muchas historias con ellos y escribo libros y corro maratones y tengo un trabajo intenso en Indra y de vez en cuando emprendo. Entonces la gente me dice, ¿cómo eres capaz? Porque trabajo mucho en background, tengo una metodología que me permite usar una parte del cerebro que se llama sistema reticular, que trabaja para mí y que nadie nos enseña a usar. Yo aprendí a usarla en un libro, Tu empresa secreta, que le convertí en un perro de la historia, entonces que se llama Porfin, que es mi perro de cuando era pequeño. Entonces yo, digamos, tengo una idea como El Antídoto, la quiero escribir, me doy un año. Un año es la ventana para escribirlo, publicarlo, presentarlo y lanzarlo en medios. Y en ese tiempo pienso con mucha intensidad en el libro y se van conectando las cosas. De pronto leo El arte del networking de corazón de Cipri y digo, oye, me gustaría hablar con Cipri, ¿quién conozco que conozca a Cipri para hablar con él? Y voy conectando piezas. Y poco a poco se va construyendo solo. El sistema reticular, si no recuerdo mal, es... Tú te compras un coche, un Audi, que has decidido que... He puesto una marca por decirlo, un SEAT Toledo, da igual. Sí. Y entonces nunca te habías fijado en los SEAT Toledo. Y cuando sales con el SEAT Toledo resulta que todo el mundo tiene un SEAT Toledo. Exacto. Eso es el sistema reticular. Se llama sistema reticular activador ascendente. Y es una estructura del cerebro que se encargue de buscar aquello que está conectado dentro y fuera de nosotros con eso que nos preocupa. Cuando tú te quedas embarazado, bueno, en tu caso, el mío no, sino tu mujer, todo el mundo está embarazado. Siempre pongo el ejemplo del inglés, ¿no? Aprendes una palabra nueva en inglés que no sabías y empieza a aparecer en las canciones. Solo ves aquello que buscas. Los físicos solo cuánticos. Ves lo que quieres que busques. Entonces, cuando sabes qué quieres ver, empiezas a verlo. Entonces, yo digo, un proyecto, un libro, ¿no? O cualquier otra cosa. Un libro, me centro en él, empiezo a consumir estímulos que me acercan a él, pues otros libros, podcasts, y poco a poco mi sistema reticular es como multiplicarme por 2, de verdad. O sea, la gente a veces no se lo cree, pero bueno, pues luego he descubierto que más gente lo utiliza, aunque lo llaman de forma distinta, pero... Mi mujer dice que yo soy capaz de hacer varias cosas al mismo tiempo, que también está incluido dentro de esta historia, más o menos, y con concentración, o sea, estoy con una cosa y al mismo tiempo estoy pensando en otra y la estoy sacando. No es que escriba mano derecha y mano izquierda, que eso ya sería demasiado. Sí, disociación de hemisferios. Pero eso va unido a los temas de emprendedor, de... Bueno, yo creo que a una edad... Sí. A un momento de la vida y a unas capacidades que yo pensaba que todos teníamos, pero resulta que no. La realidad es que se entrenan, todas esas se entrenan. Se entrenan, efectivamente. Ya has visto que mi mujer está dando que hasta que hemos llegado. Exacto. ¿Eh? Mi hija también lo está marcando con claridad y diversión. Nos están dirigiendo adecuadamente. Así que lo vamos a dejar aquí antes de que nos den una colleja, tío, ¿no? ¿Te parece? Claro que sí, claro que sí. Señoras, señores, suscríbanse, denle a la campanita. Ya saben que puede aparecerles por aquí, ya lo han visto en el último programa, un dinosaurio y puede ir a su casa. Vayan haciéndose la idea. Y por favor, denle a la campanita, suscríbanse y mírenme los consejos que comemos, no solamente en el Dublín, que comemos muy bien, sino en casa, gracias a ellos. Hasta ahora, volvemos, chao. Chao. Y ahora unas imágenes del Dublin House que les van a encantar, no se las pierdan. suscrito ya, se ha suscrito a Coaching Golf Radio y Televisión, a Radio TV Golf, a Televisión Golf, a Hípica Española, suscríbase y dale a la campanita. Tenemos nuevos sponsors, como pueden ver, y sin duda, Glenmuir 1891 es la mejor ropa escocesa y la mejor ropa del mundo para que usted pueda jugar al golf cómodamente y realmente bien vestido. Glenmuir es sin duda la mejor ropa escocesa y la mejor ropa que va a poder encontrar para jugar al golf, en hombre y en mujer, y también para niños. ¿Qué les voy a contar yo del Dublin House? Nuestra casa, es que es estar como en casa, y usted cuando visite Guadalajara también. Dublinguada.es es su página web. Tienen un maravilloso pub irlandés donde va a tener una cocina genial, va a tener un menú del día espectacular, va a tener una carta única, va a tener un gin tonic que, de esos especiales y maravillosos. Les recomiendo Dublin House en Guadalajara. Visiten su página web, insisto, dublinguada.es. Están buscando muebles para su casa, para su negocio. Necesitan muebles con urgencia, además de una calidad extraordinaria. Artenogal, artenogal.com es sin duda el mejor fabricante de Sonseca, también de Toledo, y uno de los mejores y más importantes fabricantes de España. Presupuestos gratuitos y una amplísima selección de muebles la van a encontrar en su página web y también en la propia fábrica de Artenogal. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Holiday Golf nace hace ya algunos años, en 1991, de la mano de un sueco recién llegado a España, y con mucho tesón, mucha fe y muchas ganas comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado. Siempre dice en un Ford Fiesta, sin aire acondicionado y con una base de operaciones únicamente con una cochera llena de ropa, que haciendo toda la ruta de España y Portugal vendiendo toda esa ropa y esa mercancía. Holiday Golf actualmente es uno de los líderes del mercado europeo en distribución de golf, con más de 40 marcas en cartera y dando servicio a prácticamente todas los campos de golf de España, Portugal, parte de Marruecos, Italia, Escandinavia, y ahora empezamos la distribución en Francia de algunos de esos productos y en el resto de Europa, e incluso Turquía, que estamos empezando a crecer allí. La diferencia en la atención al cliente, el tener siempre un servicio de primera calidad, una respuesta ante un problema y una rápida respuesta tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes. Los principales objetivos de Holiday Golf Group son hacer que la industria del golf se desarrolle, crezca, sea rentable y de la mayor calidad. Yo también veo y escucho Coaching Golf. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Están buscando una propiedad aquí en La Garganiza, en Oviedo. Están buscando una propiedad en cualquier punto de España. Century 21, y específicamente Century 21 Antilla, con dos agencias en Madrid, se lo van a buscar en cualquier parte de España o del mundo. Una página web un poco difícil, Century, acabado en Y, 21 con números.es, /agencias/Antilla. Visítenla y ahí encontrarán todo lo que necesiten y llamándoles a ellos también. Necesita unos zapatos cómodos para jugar al golf, que además le permitan ir con ellos a cualquier sitio, porque son zapatos válidos en cualquier sitio, en cualquier ocasión. Eco. Eco sin duda es el mejor zapato para usted, señor, para usted, señora, y para cualquier niño que quiera jugar al golf y luego seguir andando tranquilamente en su vida diaria con ellos. Eco, zapatos, los mejores sin duda. ¿Está buscando todo tipo de complementos diseñados específicamente para el golf? Ofelia T es la marca. Van a encontrar un material hecho a mano en España y con las mejores calidades. No se pierdan la posibilidad de tener además merchandising para su empresa a través de Ofelia T. Les he dicho una cosa, suscríbase a Hípica Española, pero suscríbase y también a Coaching Golf Radio y Televisión, Televisión Golf y por supuesto a Radio TV Golf. Ay, pero me caigo. Aquí estamos en la segunda parte y le estaba diciendo, mientras que veíamos los consejos, por supuesto, que tiene que venir mi hija a darle el momento Holiday Golf. Ah, muchas gracias. Que yo creo que con eso puedes correr perfectamente. Hombre, esto es el doble de rápido, seguro. Y seguro que además aerodinámicamente te hace correr más deprisa. Me hace cortar el viento, ¿no? Disfrútalo, tío, que eso es lo que interesa. Y Holiday Golf es el mayor distribuidor que hay en España, uno de los mayores de Europa y del mundo, de material de golf. Y una de las marcas es Bridgestone. Yo digo Bridgestone y se cabrean, y voy a decir Bridgestone para que no se enfaden conmigo, igual que Microsoft en vez de Microsoft. Y la verdad es que es un material buenísimo, tanto en ropa, en temas de viseras, en temas de gorras, en temas de... Las bolas son las que utiliza Tiger, nada más y nada menos, Tiger Woods. Así que bueno, espero que te sea útil y que puedas disfrutar de un maratón con ella. Sí. Y que subas un podium. Y si es así, hazte un selfie rápidamente y lo colocamos en el programa. A mi velocidad no creo que suba mucho a ningún podium. Bueno, aunque sea que haya el premio de consolación y tal, pero súbete a algo con la gorra, hombre. Que quedaría bien, ¿no? Aunque sea en fotocall, ¿no? Aunque sea en fotocall. Más cosas del Antídoto que me parece apasionante y me lo voy a leer. ¿Tienes más libros? Sí. Este es el sexto. ¿Sexto? Madre mía. Sí. Es un poco raro. A veces también... la gente no ve la conexión entre ellos, pero aunque yo sí la veo, ¿no? Empecé escribiendo sobre la transformación de la imaginación, sobre cómo, porque yo soy un soñador, seguro que muchos de los que os ven son soñadores, ¿no? Porque en el mundo del deporte hay que construir... Soñador realista. Bueno, pero primero todo nace de la imaginación. Yo he estado con algunas personas que han estado o están en alta competición y el factor mental es determinante. Sí. Y si no eres capaz de construir en tu imaginación, no eres capaz de hacerlo. Entonces, para soñadores profesionales, yo me considero un soñador profesional. Así que bonito, ¿eh? Sí, de hecho creé una universidad para soñadores y tengo ahí un grupo muy especial dentro. ¿Eso? ¿Cómo se puede crear una universidad? Bueno, mi propia, digamos, una membresía personal donde genero contenidos que solo están disponibles para las personas que están dentro en lo que considero que son competencias para soñadores. Y la primera es la creatividad. La creatividad entendida como la capacidad de ensanchar la imaginación. Entonces, una vez que eres capaz de ensanchar la imaginación, eres capaz de aumentar el tamaño de tus sueños. Tienes sueños pequeños no porque seas una persona pequeña, sino porque nadie te enseñó a soñar más grande. Generalmente nos cortaban. No sé qué edad tienes. ¿Qué edad tienes? 45. Bueno, yo tengo... Bueno, he sido siempre muy soñador desde pequeñito, ¿no? Tú eres de los 70, ¿no? Sí, 74. Yo soy de los 60, bueno... Estamos ahí a la educación, pero que la educación es la misma, que nos hacían pensar en un futuro muy cuadriculado, que era el que se estaba viviendo. Estudia, hijo, estudia, que tendrás todo resuelto. Hazte funcionario, que era otra de las cosas que decía mi padre, que era militar. Y el mundo. Bueno, el mundo ha cambiado muchísimo. Ha salido de otra manera. Menos mal que nos hemos dado cuenta con, ¿qué? 30 y tantos, 40 años. Sí, bueno, sí. Bueno, yo siempre he hecho cosas creativas, he estado en posiciones creativas. O sea, tuve bastante suerte en mi carrera en tocar, ya sea desde el mundo de la innovación, de proyectos de innovación, o el mundo de los libros, tocar mucho la creatividad, o en el aula también que doy clase, ¿no? Entonces, eso, primero... También. Sí, primero la imaginación. Luego el corazón. El corazón es el motor, el corazón sale aquí, el corazón es el órgano del futuro para mí. ¿Ah, sí? Es el órgano del futuro. Qué bonito suena. Sí, sí, yo además lo pienso de verdad, porque hay una... Además lo cuento siempre que tengo oportunidad, hay un tejido neuronal en el corazón, que lo forman 40.000 neuronas, que no se sabe muy bien cómo funciona, pero que parece que tiene efecto memoria, y si te fijas y vas al mundo de cualquiera, de la música, la literatura, la poesía, el arte, la espiritualidad, la palabra corazón siempre ocupa un lugar muy importante, tener una corazonada, el networking de corazón, porque intuitivamente sabemos que cuando una persona trabaja con el corazón, moviliza una forma de energía distinta. Entonces, he creado dos libros muy especiales para mí. Qué bonito. Que son Sin temor a la noche y Un patio en el centro del universo, que son dos libros medicina. No he oído el segundo. Un patio en el centro del universo. Ese es un álbum ilustrado. También. Son dos libros con mis hijos, que son como dos pequeños tesoros que tenemos, que hemos construido para poder viajar ahí, que ellos puedan viajar cuando les haga falta. Qué bonito. Y que yo pueda viajar a verles ahí cuando haga falta. Y son dos caprichos, y yo creo en el corazón. Y, de hecho, hablo aquí de que el latido será nuestro grito de guerra, ¿no? Digamos que los grandes gurús de la industria están copiando el cerebro de la cabeza. Están copiando el lado racional humano. Están Elon Musk, pues iniciativas de llevar tu cerebro a la nube, de expandirte, de crear un exocórtex, ¿no? Algo que te aumente, pero no están pensando en nadie todavía, en el corazón. Entonces creo que nuestro espacio competitivo, más que en la capacidad racional, que será superada en un par de décadas, está en nuestra capacidad de ser humanos. Y por eso creo que tenemos que volver ahí. El corazón es una de las... De hecho, como tú eres fan de Plantas contra Zombies, te imaginas el tablero, ¿no? Uh-huh. Pues el corazón es el centro de la retaguardia. Ah, qué bien. Es como el que dirige tanto la parte defensiva, que hay como las nueces y tal, pues tengo mis plantas defensivas, y luego la capa de ataque, y el corazón está en la parte de atrás, emitiendo latidos, porque es el que contagia y dirige esa energía. Francamente bien. A mí me está viniendo, de todas maneras, una serie de cosas. Yo te dije que si las preguntas son soft, te las iba a hacer. Dale, tú dale. Inevitablemente, yo recuerdo una conferencia que me invitaron hace 2 o 3 años en el Club Siglo XXI, en el Eurobuilding. Sí. Muy conocido, muy... Y me encontré a alguien de Singularity University, sí, que son, sí, muy especiales. Sí. José Luis, no me acuerdo cómo se llama. Cordeiro. Cordeiro, sí. Cordeiro con sus orejitas... ¿Saliste asustado? No. Yo le había leído, sabía, sí, quién era, y él me invitó. Él planteaba un mundo más soft, pero con la idea de los transhumanos. Es decir, yo tengo muy claro, y lo he escrito muchas veces también, porque bueno, no tengo tu nivel, pero escribo mucho. También tengo algún libro y... Lo que tengo claro es que vamos hacia una sociedad que, por principio, vamos a durar más de 100 años, siempre y cuando el de arriba, en el cual yo creo, decida que podemos seguir continuando, quizá 130, quizá 140, quizá 200, porque los avances están ahí, ¿no? Es la idea de Cordeiro, lo que pasa es que Cordeiro te va sustituyendo... Vencer la muerte de la muerte. Te va sustituyendo piezas, y te va encajando piezas y te va uniendo a la inteligencia artificial. Él habla mucho de un cerebro en común entre todos. Sí. Que el mundo está cambiando es evidente. Que no sabemos hacia dónde vamos, o por lo menos los humildes mortales no sabemos hacia dónde vamos, y yo creo que por arriba tampoco lo tienen muy claro. No sé arriba del todo, pero... No, en general no hay... Hay un montón de... Bueno, muchos países están desarrollando planes. Eso es. Están metiendo mucha inversión, las compañías y los países. Hay un par de plataformas para el futuro de la vida y el futuro de la humanidad, una que la lidera Oxford y en otra está casi toda la industria, que las grandes universidades de Harvard, el MIT, hay grandes gurús, ¿no? Y ahí están, digamos, la cúspide del pensamiento en torno a esto. Pero más abajo nadie está pensando, está fuera del discurso político, y está en el mundo de la comunicación, sobre todo como amenaza al trabajo. Está el tema impositivo, digamos, hay discursos más vinculados al mundo laboral, pero la parte más potente y más filosófica de qué queremos ser como especie está todavía no resuelta. Sí, ya la veo. Me reía. Era algo muy serio y me estaba riendo inevitablemente porque estaban las dos, sobre todo mi hija. Volvemos ahora, que nos han dado... El alto. Cuidadito, que este se me echa encima, o sea que por favor, que no vaya hasta su casa. Suscríbanse, denle a la campanita, que si no, me come la cabeza a mí y a ustedes. y véanme los consejos. Volvemos ahora mismo y seguimos hablando de esto, que me interesa todo, pero es que la opinión de Carlos específicamente me interesa mucho. Volvemos ahora. Y ahora unas imágenes del Dublin House que les van a encantar, no se las pierdan. ¿Necesita jugar como Tiger? Bueno, pues empiezo jugando con la bola de Tiger. Bridgestone, sin duda las mejores bolas y los mejores palos y los mejores materiales para jugar al golf, pero específicamente la bola de Tiger la puede encontrar ahí para todas las compresiones. Está buscando mesas y sillas para su casa, para su negocio, para su despacho. Pues lo va a encontrar en la mejor fábrica de mesas y sillas que existe en España. mesasillas.es. Visiten la página web y ahí lo va a encontrar todo. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. La radio y televisión online en español con mayor audiencia, viralidad y éxito. Suscríbete, te vas a divertir. Artenogal, empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza, con las mejores maderas y especializados en la madera de nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles. Muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com. Teléfono 925 38 3553. WhatsApp +34 667 707842. Contáctenos. Síguenos en redes sociales. Dublin House Guadalajara, como en casa. Nuevo concepto de pub irlandés, acogedor, tranquilo, para disfrutar con tus amigos. Trato familiar distendido, con las mejores tapas, cervezas, vinos, gin tonics y lo que quieras. Con un gran restaurante que merece la visita. Ven a Dublin House Guadalajara y disfruta de la mejor cafetería, restaurante y pub en la Plaza Mayor número 17 de Guadalajara. www.dublinguada.es. Reservas en 949 23 41 60 o 642 92 57 51. Síguenos en redes sociales. Century 21 Antilla, tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91 826 1816. O por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Oye, suscríbete a Coaching Golf Radio y Televisión, a Radio TV Golf, a Televisión Golf y por supuesto a Hípica Española. Ah, ahí lo tenemos. Aquí estamos de vuelta, tercera parte, nos quedan dos. Este señor tiene que venir otra vez porque tenemos mucho que hablar, muchísimo que hablar. Uh-huh. Y más con tal cantidad de libros y tal cantidad de posibilidades de charla y de debatir sobre temas que nos interesan a todos. Te tengo que llevar a jugar al golf, por aquello de que tenga sentido todo, ¿no? Sí, porque lo de los maratones no sé si está muy bien. Pelota, pero... Cuéntame más cosas del tema que hablábamos. Sí, la singularidad. Yo creo que es volvemos a la imaginación. Ahora yo creo que con bastante criterio el hombre puede imaginar que en este siglo probablemente pues lleguemos a un punto de crecimiento de la tecnología donde haya un cruce entre la inteligencia humana y la inteligencia artificial. Que seamos capaces de crear algo que trascienda nuestra inteligencia, que nos supere. Una curva exponencial que se cruza con la nuestra Y entonces esa curva puede estar desde el 2045, claro, que son los más optimistas, hasta la segunda mitad del siglo o a principios del siglo XXI, pero yo creo que estará a lo largo de este siglo, ¿no? Que es algo que si no veremos nosotros, lo verán nuestros hijos. Entonces, ese momento, ese cruce, no es una revolución industrial, es una cosa mucho más seria. Y ahí toca la decisión, una vida distinta, ¿no? es si nos aumentamos o no, y de qué manera nos aumentamos o no. Si nos implantamos cosas, ya sean hard o sean soft, si nos aumentamos intelectualmente, y es un tema bastante interesante. Entonces yo hablo de una cosa aquí en el libro, cuando hablo de singularidad, hablo de combate la singularidad con singularidad, siendo singular, ¿no? Por eso te decía antes de la entrevista que lo que has hecho de mezclar el golf con el coaching, el golf, lo hablamos, es una cosa singular. O sea, no hemos llegado a esto de casualidad, quiero decir, aprovechar el momento y te lo he dicho. Pero es muy interesante, porque yo hablo de profesiones con dos apellidos, hablo de intersecciones entre pasiones, hablo de Ikigai, de la búsqueda de sentido, de esa intersección entre la pasión, la misión, la vocación, y por eso, por lo que esa era de genialidad que una persona tiene, y la singularidad, entendida como ser singular a nivel personal, como tener carisma, encontrar una posición específica que tenga una audiencia donde valore mucho eso que haces, porque lo hace muy poca gente, es la manera de combatir ese discurso de singularidad tecnológica, ¿no? Sí, que me mencionas en el libro, me contabas. Claro, ¿no? Claro. Y luego lo que pase, volviendo a Cordeiro, ¿no? Tengo un capítulo que se llama Winter is Coming, como Juego de Tronos, que yo soy optimista, pero creo que esto va a ir mucho más lento de lo que podría, ¿no? Pongo una curva que se llama la ley de Martek, que dice que la tecnología es exponencial, pero las organizaciones son logarítmicas. Entonces, yendo a una metáfora deportiva, mi entrenador de running me explicó pues, que el efecto muro en maratón, que se da en kilómetro 32 o 35, al final en realidad es un cambio metabólico, que es cuando pasamos de consumir azúcares a consumir grasas, ¿no? La importancia de estar hidratado, de tomar azúcares durante la carrera. La inteligencia artificial y el ser humano se parecen a esa metáfora. El ser humano es la grasa y la máquina es el azúcar. Pero por mucho que la máquina tenga una velocidad de azúcar, el ser humano retrasará eso. El ser humano, las organizaciones, las corporaciones, los marcos regulatorios, digamos, la fricción social que provoca un cambio y toda la resistencia que se genera en sentido contrario, todo eso hace que cosas que podrían pasar en 2 décadas, pues seguramente tarden 5. Sí, ¿tú crees que va a ir por ahí? Sí. Y luego está el efecto del impacto. Hablo del gato de Schrödinger, que es una de esas barreras defensivas, que con la metáfora de el gato no sé si está vivo o está muerto hasta que abro la caja, y el observador forma un todo cuántico con el gato. Entonces interviene en que el gato esté muerto o esté vivo, y hasta que la abre no sabe si está vivo o muerto. Con el futuro ocurre lo mismo, porque hay un montón de gente arrojando predicciones y no podemos todos ser un todo cuántico con esas predicciones, de modo que las modificamos, cuando las escuchamos. Tú escuchas a Cordeiro, por ejemplo, o a Harari, o a Bostrom, o lo lees, y sales modificado de esa conferencia, sales pensando otra cosa. Y es posible que tu conducta o la estrategia que tengas definida para tu compañía cambie por ese motivo. Entonces, el futuro está cambiando a la vez, porque todas las causas que inciden en el futuro están cambiando porque estamos imaginando el futuro. Yo te voy a hacer muy cuántico esto. Un comentario que a mí me sorprendió. Cordeiro, bueno, podrá decir las cosas de una manera u otra, pero yo estoy con él. Quiero decir, va a haber un cambio, ese cambio se está produciendo, podrá ser más radical o menos, podrá ser más radicalmente lento o más radicalmente rápido o menos, pero lo que está olvidando todo el mundo, personalmente creo, y solamente lo he leído y visto una vez, es que se fueron con el discurso de Cordeiro a una serie de institutos españoles. No sé si lo has visto eso. No. Pues llegaron, el profesor del instituto, muy pro Cordeiro, les dijo, mira, va a pasar esto, vamos a aumentarnos, vamos a vivir 1000 años, ya ha nacido el niño que va a vivir 1000 años, está dentro del discurso, ya hay ratones que están en esa situación, nos va a pasar, vosotros lo vais a hacer. Gente de instituto, 16, 17, algunos repetidores, 18 años, el 85% no quería vivir 1000 años. Sorprendió. A todo el mundo le sorprendió eso. Es decir, la juventud no quería vivir. Uno decía, no, yo mis padres, tal, no sé qué, llevan 3 divorcios, yo voy a tal, no sé qué. Yo no quiero eso. Yo me quiero ir pronto y desaparecer, y yo no me quiero casar y además irme. Otro Decía, no, no, es que... ¿Y cómo? ¿Y de qué voy a vivir? ¿Y voy a tener que estar trabajando 1000 años? No, no, yo no quiero saber nada. No querían, la juventud no quería vivir más. Bueno, te lleva sorpresas. Y nosotros estamos hablando de seguir adelante, de continuar con nuestra familia, de si hace falta tener un campo de fútbol para celebrar el cumpleaños, porque evidentemente si vives 1000 años, tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, tu tataranietos... Hay que ver si el planeta lo sostiene, ¿no? Pues sería divertidísimo, ¿no? Hay que ver si el planeta lo sostiene. Pero ellos no quieren. Bueno, es que es curioso, ¿eh? Yo creo que todo esto genera reacciones en sentido opuesto. Y retiene, como decías tú, que... Claro. Que de pronto dices, no, es que esto no puede ir tan deprisa porque resulta que es que no quieren que vaya, ¿no? Los que vienen por detrás. Como el movimiento hippie surge con la guerra de Vietnam, pues, o el movimiento de los luditas con la revolución industrial, de Telares, pues en este tipo de movimientos pues habrá, o hay gente que está anti vacuna, anti medicina. Cuando Cordeiro lo que cuenta el coste de codificar el genoma decrece también al ritmo exponencial. Cuando estamos más cerca de una medicina preventiva, de como él dice, de que te digan de qué te vas a morir cuando naces, ¿no? Pues todo esto genera... Es muy curioso porque, como te decía, es muy cuántico, porque cuando pasa algo está cambiando todo lo que está pasando a consecuencia de que eso pase. Y además, hablo al final cuánticamente puede variar esa posición constantemente. Exacto. Hablo al final de espiritualidad, porque yo soy una persona espiritual. También hablo de la religión del futuro y hablo de que la espiritualidad con todo este tema será más relevante todavía, ¿no? Que lejos de ir a una sociedad laica, es posible que las máquinas nos acerquen a Dios, porque justo nos darán una visión mucho más ética, mucho más intercausal, porque comprenderán esto mejor. Si entrenamos a una máquina para ser Dios, con todos los datos posibles de todo lo que está pasando, con todos los estímulos, lo que estaremos construyendo será un estado de la mente realmente, un Buda. El Buda, la budeidad es un estado de la mente. Cuando creemos una máquina con la suficiente información como para comprender cuáles son los millones de razones que inciden en una causa y qué causas desencadenan y qué efectos desencadenan, tendremos una máquina que nos acercará a tener posiciones éticas muy sostenidas en la veracidad y a analizar muy razonablemente el impacto que tiene una cosa en la humanidad, ¿no? Y bueno, hay una mística digital también, hay un espacio para la mística digital. Qué curioso. Se abren, lo bonito de un libro que al final hablo con gente, ¿no? Como en influencers que te decía antes, hablé con 21 personas, aquí he hablado con 14, es que a lo mejor alguien lo lee y dice, hay 3 personas con las que no estoy de acuerdo, pero estas 5 me han encantado, ¿no? Y te gusta el discurso general, claro, y descubres pues a Mirab, a Cipri, a Francesc Miralles o a Paco Bri, o a Raquel, empiezas a descubrir personas que, como a ti te pasó con Cordeiro cuando le escuchaste, pues te abren un universo de cosas nuevas. No, es curioso porque oyendo hace muy poco a Santiago Niño, que también es otro... No, ahora te lo voy a comentar, pero cuando paremos después de que ya me están diciendo que tenemos que parar, volvemos ahora mismo y hablamos de lo que le quería comentar a Carlos, porque a mí me parece muy interesante la conversación. Pero es simplemente un apunte que te quiero dar para que tú opines. Volvemos ahora mismo. Escúcheme los consejos, por favor. ¿Quiere ser un lince y mejorar su juego, mejorar su hándicap y jugar muchísimo mejor que yo? Pero además con unos palos maravillosos. Lince es la marca. Con ello mejorará muchísimo su juego y su hándicap porque realmente son unos palos extraordinarios. Están buscando unas redes sociales virales, que les lleven al mundo de Internet, que les visibilice en Internet, que les viralice en Internet. Están buscando una página web. Lo van a encontrar en Mi Negocio Web. Mi Negocio Web es una organización familiar, porque somos mi mujer, mi hija y yo, pero que lleva las redes sociales de Artenogal, de Río Cerezo, de Glenmuir, de la fábrica de mesas sillas, de Puma 4, de Campamento de Fútbol.com, de Coaching Golf Radio y Televisión, las mías personales. Tenemos mucha experiencia y les va a gustar. Por favor, contacten con nosotros para tener las mejores redes sociales y las mejores páginas web en Mi Negocio Web. Hay una revista maravillosa colombiana que le va a centrar y le va a llevar al golf latinoamericano, al europeo y también al español. ¿El español también? Sí, el español también, porque yo escribo en esa revista. Bueno, unas veces mejor, otras veces un poquito más atinado en el artículo, pero siempre van a encontrar los mejores columnistas e incluso a mí, que no lo soy, pero que hago un esfuerzo y ya tengo mucha práctica. Visiten soygolfista.com.co, ¿vale? Y ahí van a encontrar y se van a poder unir a la comunidad de Soy Golfista Colombia. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Suscríbete y dale a la campanita. Ya sabes, Coaching Golf Radio y Televisión, Televisión Golf y Radio TV Golf. Ah, y no te olvides de Hípica Española. Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida, en la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesasillas.es. Teléfono 925 38 35 53. Móvil WhatsApp más 34 667 70 78 42. Contáctanos. Síguenos en redes sociales. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. Le va a gustar. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Quieren jugar en Burgos, a 5 minutos de la Catedral de Burgos, en el centro de Burgos, en uno de los mejores sitios, sin duda, de Castilla y León. Pues Golf Río Cerezo, riocerezogolf.com, les va a sorprender. Sede del 31º campeonato de la PGA española, pero es un campo para todos los niveles, además con un hoyo 19 espectacular. Visítenlo, visiten Golf Río Cerezo y visiten su página web, riocerezogolf.com. Hay una sola marca realmente importante y prestigiosa en el mundo de las gorras para golf, Ajit. No Hit, Ajit. Ajit es mundialmente conocida en gorras, en viseras y en sombreros para golf. ¿Necesitan un experto en organizar eventos deportivos, de golf, de pádel? Sin duda, CM Golf. Carlos Marín, su propietario, es un crack, una bellísima persona y además yo creo que organiza unos torneos de golf únicos, ¿eh? Merece la pena que visiten la página de cmgolf.es, ya con sus 120 torneos al año les va a encantar. Como ya es coletilla en mí y suelo decir en estos casos, aquí estamos en la última parte y no por ello menos importante, ¿eh? De hecho vamos a hablar de algo que a mí también me apasiona y que te estaba comentando antes de empezar a grabar, que es el tema de la radicalidad religiosa que hablaba Santiago Niño, que te comentaba en un reportaje o un artículo que leímos, no me acuerdo, lo confundo, y él hablaba de algo que tú estás diciendo, ¿no? Que vamos a llegar a unos extremos religiosos fuertes y potentes e incluso en conflicto unos con otros, y que se van a producir unas tendencias muy marcadas. Ya estamos con el ISIS, los católicos o los cristianos no estamos en esa situación, pero ahora hablaba que precisamente se va a marcar muchas de esas posiciones. Me ha sorprendido cuando tú lo has dicho, también hablando incluso de una religión unida a estos temas, ¿no? Sí, porque bueno, venimos de sociedades religiosas donde pues si hacías algo malo ibas al infierno o tenías un castigo tras la vida, y todo eso se está haciendo mucho más laico, y en algunos casos con agresividad, se está haciendo laico con agresividad, que tampoco no lo comparto, y al final es como caminar sin suelo, ¿no? La gente tiene que encontrar todo eso que ha vertebrado, ese sistema de valores que venía con la religión, servía para estructurar las sociedades y ordenarlas y crear una ética vinculada a la religión. No es solamente un sentimiento religioso, sino es todo un modelo de sociedad. Europa es el resultado de ese modelo de sociedad, ¿no? Sí, yo creo que le debemos un poco a la religión. Entonces, cuando eso empieza a desaparecer, tendremos que buscar un fundamento. Y ese fundamento podrá estar en una nueva forma de ética, pero tiene que ser una nueva forma de ética con la solidez que tenía la religión. No puede ser una ética frágil, porque tiene que ser una ética fuerte. Oye, que... y perdón, que tú eres el filósofo, ¿eh? Pero a ver, todo el fascismo italiano está basado en una religión que no existía y que seguían muy pocos, que era el filósofo, no recuerdo el nombre, que generó toda esa historia, y que él era creyente de las deidades romanas como Júpiter y compañía, ¿no? Sí. Parece increíble que algo tan potente que llevó a las masas a la muerte pudiera estar basado en una religión tan tan con poca base como eso, ¿no? Y bueno, que todavía continúe, ¿eh? Bueno, y vivimos... la desinformación es otro elemento, el populismo generalizado, ¿no? Porque, digamos, se genera mucha viralidad en torno a algo que muchas veces es falso, y es difícil combatir toda la información que es falsa. Entonces es fácil que movilizar a las personas es ahora más fácil que nunca, movilizar masas es más fácil que nunca, porque con un pensamiento bastante superficial que tenga atracción y se convierta en viral, puedes generar un movimiento positivo o negativo contra una minoría o una mayoría de forma más o menos sencilla. Entonces, en la religión, de hecho, hablo con una persona que un día, si quieres, te le presento, por si le quieres invitar, Gerardo Tuduri, que saca un libro el año que viene, y él estuvo con los jesuitas en temas de meditación mucho tiempo, y lo que ha hecho es, ha creado una forma de coaching basado en los procedimientos de meditación de los jesuitas, en la forma analítica de cómo, en la introspección, y lo que hace con eso es generar como una especie de big data de la consciencia, lo extrae, y a través de una algoritmia consciente modifica conductas. Madre mía. Ha creado su propio método. Entonces, la religión no solo ha generado un sistema de valores, sino hay un montón de pensamiento tras la religión que también puede hacerse laico y que también es relevante. Entonces, yo creo en un futuro espiritual. Es curioso, ¿eh?, lo que estás diciendo. Sí. Algo que aparentemente se está perdiendo y que puede dar lugar a que crezca otra vez, ¿no? Sí, porque pues, hablo de una profe de mi directora de tesis en filosofía, que nunca acabé la tesis, hice el doctorado pero sin tesis, que falleció en el 17, y hablo de lo que aprendí de ella, ¿no? Y ella era profesora de, sobre todo, sabidurías orientales, pensamiento de la India, y este modelo causal, masivamente interconectado, que están en la psicología, en la filosofía budista, tienen muchísimas correlaciones con el conexionismo en inteligencia artificial, muchísimas, muchísimas equivalencias. Entonces, mi teoría es que en un futuro crearemos un dios que será una forma de Buda y que será una especie de, podría ser una especie de oráculo. La dificultad que yo veo en esto es que el ser humano se ponga de acuerdo. Porque al final, este es un discurso, digamos, técnico para profesionales, pero yendo al discurso más metafísico, más de especie, pues yo veo que el ser humano que se ponga de acuerdo en algo que pueda suponer una ventaja competitiva estratégica para un país, en tener una máquina que sea más inteligente que el ser humano y utilizarlo en su beneficio. Si no nos ponemos de acuerdo en las emisiones, que estamos ahora con la cumbre del clima, cosas que son más sencillas de convenir, ¿no? O en políticas migratorias o modelos sociales, en algo que constituye una ventaja, yo creo que vamos a acabar regular, ¿sí? ¿No? Sí, necesitamos líderes más honestos y más como eran los líderes en la antigüedad. Necesitamos mejores personas. Bostrom, que es un profe de Oxford, el que dirige el Instituto para el Futuro de la Humanidad, al final de su libro Superinteligencia, habla como diciendo que los mejores de la especie, de la nuestra, los mejores, se pongan al frente. Esto no es... en España no pasa, ¿eh? En ningún sitio. En ningún sitio pasa. Entonces, no estamos viendo a los mejores al frente. Entonces, cuando vayamos a tomar decisiones que nos afecten como especie, habrá que intentar que los mejores tipas que tengamos en nuestros países estén en la toma de decisiones, no estén atrás. Es ese gran cambio. Esto ya entramos en el mundo de la política, pero bueno, como estamos al final, no se van a meter mucho conmigo, pero es inevitable. Veía una foto que me han mandado en el cual Pedro Sánchez tiene un parecido brutal a Cantinflas, y Hasta ahora no me había dado cuenta de ello. He visto un meme también. Un meme reciente para mí que yo no lo conocía. Bueno, Rajoy y Felipe González hablaban de que parecían Winston Churchill comparado con ellos. Sí, y efectivamente, es verdad. El tipo de estadista y de persona que estaba liderando hace unos años es completamente distinta a la que nos encontramos. Es que el tipo de Estado tiene que pensar en 50 años, no en 2, o en 1, o en 4. Bueno, en 2 horas piensan algunos de estos. Por eso digo, pero como máximo en la ventana electoral. Esto no es un tema de ventana electoral, es un tema de continuidad de especie, y de modelo social, y de modelo planetario. Incluso como pues, están haciendo Bezos, o Branson, o hay un montón de gurús de esto, podemos ser una especie de multiplanetaria. Entonces, esta reflexión de, oye, ¿cómo nos vamos a expandir? ¿Cómo tenemos que cuidar el cuerpo anfitrión? Primero hablo de cuidar el cuerpo anfitrión, que es el que nos da la vida. Y luego hablo de la posibilidad de moverse a otros planetas. Junto, hay tres vectores, ¿no? Del pensamiento, le llamo pensamiento espacial. La mejora del ser humano, ahí entran muchos elementos, el coaching entre ellos, el cuidado del planeta y luego la conquista del espacio, que vamos a vivir una nueva era espacial. Sin duda. Está ahí ya, ¿no? Está ahí ya. Está ahí ya, porque ya están las grandes... Está Amazon, está todo el imperio de Elon Musk, está Richard Branson, está Google detrás también de... Hay más países, no es solamente Estados Unidos y Rusia, está Israel, está China, incluso España está participando en misiones espaciales. Sí, sorprendentemente estamos también. Estamos también, entonces son más países y son más industrias y lo conseguiremos. No, y Microsoft ha pagado dinero, que lo dice Cordeiro, ha decidido que en menos de 10 años, bueno ya en 6, va a conseguir acabar con el cáncer. ¿O tiene esa apuesta? Bueno, Alphabet, Google, tiene una letra que es la C de Calico, que es una empresa dedicada a la inmortalidad. A la inmortalidad, ya directamente. Claro, pues eso te da signos de hacia dónde vamos. Facebook ha donado el 90% también para buscar soluciones en esos temas. Sí, sí, sí. Bueno, algo va a pasar. Intelectualmente es estimulante. No, esto no va a ser inmortal. Yo creo que te vengas en unos meses, sigamos charlando. Hablamos otra vez, siempre y cuando te apetezca. Sí, claro que sí, claro. ¿Te parece? Sí, sí, sí. No creo que te haya dado tiempo a escribir otro libro, pero igual sí, pero bueno, si no hablamos de... Bueno, tengo ya un par de ellos en la cabeza. ¿Ah, sí? Tienes que leerte Influencers, que te va a gustar también. Y hablamos de él, ¿eh? Sí. ¿Te parece? Vale, genial. Pues ha sido un verdadero placer. Igualmente, Mariano. Voy a sacarlo otra vez y yo creo que merece la pena que lo lean. Yo lo voy a leer ya mismo. Yo, ¿sabes? Me estudié la carrera o casi toda en el cuarto de baño y este lo voy a leer allí, es el sitio, es un buen sitio. El sitio mejor para leerlo, es rápido además. Y merece la pena que lean el artículo de Carlos Rebate, joder, qué malo soy con los apellidos. No te preocupes. Le he dado la vuelta por si acaso. Y volvemos con él en nada, cuando tú quieras te vienes por aquí otra vez. Encantado. Charlamos y a mí me tienen que aguantar ya un clásico mañana. Les agradezco mucho que me aguanten y muchas gracias por estar ahí. Volvemos. Chao. A ver qué tal. Bueno, pero queda bonito también. Un toque así vintage, rústico, exótico, ¿no? Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. La radio y televisión online, en español, con mayor audiencia, viralidad y éxito. 730.000 personas al mes interesadas en el golf, el turismo, la gastronomía, deportes. 3 programas semanales, más de 550 en 3 años. Los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas. Sports en Golf, con la bolsa al hombro. Descanso, disfrute y golf. Tomando el aperitivo con Par Motor, Ski and Snow, Finanzas en Golf, Hípica Española. Suscríbete en YouTube. Te vas a divertir. ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com. El 4 con número. Dublin House Guadalajara, como en casa. Nuevo concepto de pub irlandés, acogedor, tranquilo, para disfrutar con tus amigos. Trato familiar distendido, con las mejores tapas, cervezas, vinos, gin tonics y lo que quieras. Con un gran restaurante que merece la visita. Ven a Dublin House Guadalajara. y disfruta de la mejor cafetería, restaurante y pub en la Plaza Mayor número 17 de Guadalajara, www.dublinguada.es. Reservas en 949 23 41 60 o 642 92 57 51. Síguenos en redes sociales. Artenogal, empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza, con las mejores maderas y especializados en la madera de nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles, muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com. Teléfono 925 38 3553. WhatsApp +34 667 707842. Contáctenos. Síguenos en redes sociales. Century 21 Antilla, tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91 826 1816. O por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Holiday Golf nace hace ya algunos años, en 1991, de la mano de un sueco recién llegado a España, y con mucho tesón, mucha fe y muchas ganas comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado. Siempre dice en un Ford Fiesta sin aire acondicionado y con una base de operaciones únicamente con una cochera llena de ropa, que haciendo toda la ruta de España y Portugal vendiendo toda esa ropa y esa mercancía. Holiday Golf actualmente es uno de los líderes del mercado europeo en distribución de golf, con más de 40 marcas en cartera y dando servicio a prácticamente todas los campos de golf de España, Portugal, parte de Marruecos, Italia, Escandinavia, y ahora empezamos la distribución en Francia de algunos de esos productos y en el resto de Europa, e incluso Turquía, que estamos empezando a crecer allí. La diferencia en la atención al cliente, el tener siempre un servicio de primera calidad, una respuesta ante un problema y una rápida respuesta tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes. Los principales objetivos de Holiday Golf Group son hacer que la industria del golf se desarrolle, crezca, sea rentable y de la mayor calidad. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es. Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida, en la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesasillas.es. Teléfono 925 38 35 53. Móvil WhatsApp más 34 667 70 78 42. Contáctanos. Síguenos en redes sociales. Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de Juego Interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es. Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e ebook, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales, Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés y en la tienda de Coaching Golf, www.coaching-golf.es. ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas: cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com, el 4 con número. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión.